Antes, cuando hablábamos de pobreza en las zonas rurales o en países como los nuestros, siempre se hablaba de que quien mejor ejemplificaba la pobreza era una mujer mayor, una mujer analfabeta, una mujer generalmente con hijos, viuda, ¿no? Ese era un poco el síntoma más evidente de la pobreza, la imagen más clara de la pobreza. Este proyecto lo que nos muestra es una dimensión distinta de la situación de esa mujer, pero más joven, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nosotros queremos observar es cómo esta mujer, justamente que tú has descrito, ha ido evolucionando, ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos en base a cuatro brechas que hemos identificado: una es de género, otra es lugar de residencia, de generación y de pobreza. Entonces, en género es justamente levantar información, analizarla y difundirla de cómo ellas son diferentes a sus pares hombres. Respecto al lugar de residencia, es cómo estas mujeres son diferentes a las mujeres más bien urbanas, pero del mismo rango de edad. Luego, respecto a generación, es cómo han cambiado justamente respecto a sus madres y abuelas. Desde cómo viven ellas hoy en día, cuáles son sus expectativas. Y respecto a pobreza, es analizando a las mujeres no pobres, pobres y pobres extremas. Generalmente la información que uno encuentra sobre la mujer rural es muy general, pero ustedes están enfocando el trabajo con las mujeres rurales jóvenes. Exacto. ¿Qué porcentaje en América Latina es el grupo de Bueno, mujeres rurales jóvenes? nosotros trabajamos en seis países, que de Sudamérica es Colombia, Ecuador y Perú. Y en Centroamérica es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, más o menos en Sudamérica representa un 4-7% de la población. Y en Centroamérica es mayor, es entre un 7 y 10%. Asimismo, en general, como parte de la población rural son un 15-20%. O sea, sí es un porcentaje significativo, es la quinta parte, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros sobre todo es relevante identificarlas no ya como individuos, justamente como decías, lo que se identifica como estos personajes pobres son las mujeres mayores, qué sé yo, sino como grupo, tenerlas en cuenta como grupo y entenderlas en su contexto. Hace poco tuvimos la presentación de nuestros documentos de trabajo. Estamos haciendo uno por cada país y otro general que haga un análisis de América Latina. Justamente de las cosas que más se hablaron es que entender que estas mujeres deben desarrollarse, para poder desarrollarse, deben ser en su mismo espacio de origen, ¿no? Que no sean forzadas a tener que salir de este espacio. Y entonces el proyecto se llama Conociendo a las mujeres jóvenes de América Latina. ¿Conociendo para qué? Sí, nosotros queremos generar, recopilar y difundir información. Ya se hizo la parte de, digamos, recopilar y generar información y ahora estamos en la etapa de difusión. Tenemos los documentos de trabajo que hace un mes comenzamos a sacar y estos también vienen acompañados de un brief. Todo esto puede ser encontrado en la página web. ¿Cuál es la dirección? Y la dirección sí es www.nuevastrenzas.org. Es coordinado desde el Instituto de Estudios Peruanos, pero tenemos socios estratégicos en cada